frondoso bosque hay una cabaña. En esa cabaña viven unos pequeños rufianes, tímidos, asustadizos, coquetos y alocados goblins. El problema es que no viven solos. ¡Goblins! ¡Hora de las pociones! La peor hora del día ha llegado. Toca probar las pociones de la bruja. Tenemos dos tipos de pociones. Pociones seguras y pociones mortales. ¡Vamos, Marvin! ¡Te toca! Cuando beben una poción segura, se libran. Pero cuando beben una poción mortal, se vuelven fantasmas. Y los goblins fantasma... ¡Esa! ¿Seguro? ¡Sí, no! Son muy granujas. Sobrevive a la temida hora de las pociones con Mal Trago, un party goblin repleto de goblins con el que te lo pasarás muy goblin. ¿He dicho ya que el juego va de goblins? ¿Cómo se juega? El objetivo del juego es ser el último goblin en pie, sobreviviendo a las pociones de la malvada bruja. ¿Os he mencionado que el juego va de goblins? Setup. Para comenzar a jugar, cada jugador coge un goblin, tres cartas de pociones seguras, una poción mortal y una ficha de antídoto. Baraja las cartas de pociones y las coloca boca abajo frente a él, junto a la ficha de antídoto y la carta goblin por el lado goblin boca arriba. Acto seguido, coloca el resto de pociones y los antídotos en el centro de la mesa, y junto a ellas, todas las cartas de acción. Estas cartas se pueden colocar en uno o dos montones, para que sea más cómodo llegar a ellas. Una vez hecho esto, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. En su turno, lo primero que hace el jugador es robar una carta de acción. En ese momento, el jugador lee en alto lo que dice la carta y se aplica su efecto. Algunas cartas tienen acciones básicas como bebes tú o beben todos. Otras tienen en cuenta los atributos de los goblins, como beben todos los goblins con cuernos. ¡Oh, me toca! O beben los goblins con tirantes. ¡Me libro! Y otras son acciones especiales que quedan activas hasta que un jugador incumpla la norma. Estas cartas se llaman conjuros y vienen indicadas por este símbolo. Algunos ejemplos de conjuros son: bebe el primer goblin que toque una carta con los pulgares, o bebe el primer jugador que diga bebe. Los conjuros se quedan siempre activos frente al jugador que sacó esa carta del mazo. Cuando un jugador bebe, coge una de las cartas de poción que tiene frente a él y la voltea. Si es una poción segura, no pasa nada, ese goblin se ha librado por esta vez. Si es una poción mortal, pueden pasar dos cosas. El jugador no tiene o no quiere usar el antídoto. En ese momento, el jugador descarta todas sus cartas de poción y voltea la carta de goblin para mostrar el lado fantasma. Pero si el jugador tiene y quiere usar el antídoto, descarta el antídoto y sigue jugando con normalidad. Cuando un jugador se queda sin cartas de pociones frente a él y tiene su carta por el lado goblin, roba una poción mortal y una poción segura, las baraja y coloca frente a él boca abajo. Este proceso se repite siempre que se quede sin cartas. Si un jugador se convierte en fantasma, juega con normalidad con dos excepciones. Los conjuros no le afectan y no tiene pociones frente a él, por lo que no bebe nunca. Durante el turno de un jugador fantasma, si por una acción de su carta un goblin se convierte en fantasma, él resucita cogiendo entonces dos cartas, una poción mortal y una poción segura, barajándolas y colocándolas frente a él boca abajo. Si un jugador se convierte en fantasma por haber incumplido una norma de un conjuro, el jugador que tenía frente a él el conjuro resucita si fuera un fantasma. Si no, no pasa nada. La partida termina cuando todos los goblins son fantasmas excepto uno, convirtiéndose así en el goblin vencedor de la partida. Y hasta aquí todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este party goblin repleto de goblins, perfecto para grupos grandes de goblins y para echarse unas risas disfrutando de una gran tarde entre goblins. ¡Hasta luego!